Ahora sí, sin más problemas, nos vamos con el análisis de uno de los juegos de lucha más esperados este año, señor Zoe. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por recordando que, digamos que desde el año 2000 no sabemos nada de la saga Marvel vs. Capcom, porque la última entrega, que fue el número 2, salió en ese año. Quitando la entrega que salió en 2009, la reedición para Xbox Live y PlayStation Network, digamos que no hemos tenido ninguna noticia. Capcom se ha centrado, digamos, en hacer el Street Fighter 4 y Super Street Fighter 4 y no han salido de eso. Pero bueno, digamos que ahora nos han querido poner los dientes largos y todo lo que han ido sacando de Marvel vs. Capcom 3 lo han ido poniendo en trailers y vídeos en YouTube. Dime, Víctor. Y bueno, que además llevamos por el momento un Marvel vs. Capcom por generación, lo cual sí. Era, digamos, estaba un poco vacía esta generación sin Marvel vs. Capcom. Yo, hablando de Marvel vs. Capcom 2, voy a decir que si los pongo, el otro día vi una comparativa a nivel de diseño y me sigo quedando con el juego de PlayStation, sí. Con la segunda entrega. Sí, no, la verdad, bastante bien. En cualquier caso, echábamos ya de menos, como digo, un Marvel vs. Capcom. Y bueno, queda saber si el juego cumple o no las expectativas. Que bueno, Zoe nos va a resolver. Coméntanos, Zoe, entonces, coméntanos sobre el juego. Bueno, vamos a ver. Digamos que esta gente ha sabido jugar bien sus cartas, porque como os decía, ha ido colgando vídeos y más vídeos de personajes, gameplays, trailers. Y bueno, digamos que a mi forma de verlo fue una cortina de humo que echó la gente de Capcom. Fueron muy pícaros ellos para ponernos los dientes largos y decir: Dios, Marvel vs. Capcom 3, Dios, queremos uno. Bueno, pues para empezar, dentro del juego, si nosotros cogemos nuestro libreto de instrucciones, se han volcado tanto en la historia que ni siquiera aparece en el libreto de instrucciones. Ojo, hablo desde mi punto de vista, que yo le pedí, lo tengo paluca, y en el manual no aparece nada de la historia. Viene todo de jugabilidad, así que imaginaos lo mucho que va a tener repercusión. Pero bueno, encontré por internet que, según parece, el Doctor Doom ha reunido a todos los más grandes villanos del universo Marvel y se ha aliado con Wesker, que... no os riáis. Pero siendo el Doctor Doom, o sea, el Doctor Muerte, para traicionarlo posteriormente. Y bueno, se han unido para intentar conquistar ambos universos. Pero bueno, como esto despierta un gran peligro para ambos universos, para ser destruidos, ya no solo conquistados, pues todos los héroes de Marvel y de Capcom, respectivamente, pues se meten a la lucha para detener esto. Pero bueno, ya sabemos que en un juego de lucha la historia es meramente anecdótica. Efectivamente, la historia es meramente anecdótica, además en un crossover como este. Que iba a decir yo, que es complicadísimo hacer una historia. Pero ojo, o sea, vamos a ver, tanto. Si hay gente de Marvel de por medio que hace cómics, que hace buenas historias, no sé, algo podían haberse sacado de la manga. De todos modos, el juego de Marvel realmente lo único que tiene es algunos diseños, básicamente, y lo que es el trasfondo y los derechos de cada personaje. Porque realmente este juego, al igual que otros juegos como Street Fighter 4 o como Tatsunoko vs Capcom, ha sido producido por Ryota Mizuno. Y la verdad es que Capcom siempre tiene su manera de hacer estos juegos, ¿no? Como digo, el hombre, ¿no? Ryota Mizuno es un experto en juegos de lucha y ya nos ha traído muchísimos otros juegos de este estilo y que en la generación están marcando tendencias. Recordemos que Street Fighter 4 y Tatsunoko vs. Capcom, dentro de lo que son el género, ¿no?, de la lucha, marcan el referente tanto en las consolas de última generación, Xbox 360, PS3, como lo que es en Wii. Así que bueno, creo que aquí queda bastante claro. Y también espero, queridos oyentes, que hayáis estado atentos a estos últimos comentarios, porque os acabamos de dar las claves para el concurso. Venga ya, hombre, así es muy fácil. Nah, no es tan fácil. Pero bueno, siguiendo la estela de esta saga, pues voy a hablar ya de la jugabilidad. Esta gente, pues básicamente, hacen combates de 3 contra 3. Tú escoges 3 personajes y luchas contra otros 3 personajes. Es un tag team de 3 contra 3. Muy sencillo, porque siempre les ha funcionado con las anteriores entregas. Y bueno, el control es lo más sencillo que nos podamos echar a la cara. De hecho, el juego mismo nos da la opción de tener el control normal o el control simple, lo cual nos simplifica aún más todas las cosas. ¿Qué es un botón, el control simple? Pues aproximadamente. Yo no lo llegué a probar, solo jugué el normal. En Tatsunoko vs. Capcom, si jugabas con el Nunchuck y el Wiimote, con un botón, el gatillo, hacías el combo máximo de cada personaje. Ah, está bien. Aquí pasa igual.
Bueno, pues a ver, los digamos que el sistema de juego es muy sencillo. Tenemos cuatro botones, los cuatro botones de siempre, pues son golpe bajo, golpe medio y golpe alto. Pues y además el golpe super, que le vienen a llamar super, que si le pulsamos ese botón, nosotros elevamos nuestro enemigo en los aires y podemos continuar nuestro combo allí. Y bueno, después están los gatillos, que los superiores, digamos LB y RB y L1 y R1, pues sirven para llamar a nuestros compañeros. Tú le das un toque y viene un compañero a ayudarnos un momento y se va. Si mantenemos dicho botón, pues cambiamos un personaje por otro, lo cual hace una cosa muy dinámica dentro de la jugabilidad, porque puedes estar todo el día cambiando el jugador y ganar y todo. A mí me parece que es eso, me parece mucho más dinámico y sobre todo espectacular que un juego de lucha normal de uno versus uno. A mí, los juegos de lucha que más me gustan. Aparte que puedes cambiarlo en mitad de un combo, sí, sí. Y eso y te da muchas combo. Oportunidades, efectivamente. Exactamente, pero bueno, eso ya no es con ese botón. Por ejemplo, si estamos realizando un superataque, tenemos que hacer el mismo movimiento que en superataque y inmediatamente personaje que está se va y entra el nuevo personaje y hace su super, lo cual... Aparte lo puedes combinar para hacer dos ataques ultra seguidos. Sí, exactamente. Exacto. Pero bueno, eso ya lo hablaremos dentro de un poquito. Otra función interesante de los gatillos, bueno, los gatillos de los botones L1 y R1, LB y RB, según tengáis PlayStation o Xbox, pues es interesante que si hacemos el mítico cuarto de luna para hacer un Hadouken y ese botón, nuestro personaje se iluminará de naranja y dará una sola hostia. ¿Para qué sirve eso? Si, por ejemplo, acabamos de dejar muy, muy jodido a un personaje enemigo y lo cambia por otro, tú con ese movimiento vas a poder hacer que el que esté en pantalla lo mandas a tomar por el culo de una hostia y entre el que tenga menos vida y lo puedas rematar. Eso da muchísima jugabilidad. Yo, de hecho, he ganado varios combates en internet por eso. Porque he dejado, quedaban dos personajes, estaba uno a tope de vida y uno a nada de vida. Pues digo, oye, fuera el de toda la vida, ¡plas! Entra el de menos vida, le di dos hostias y murió. Pero es que tú eres muy pro, ya de base. No, pero bueno, son cosas que una vez las aprendes a dominar son muy, muy útiles. ¿Demasiado? Bueno, demasiado, vamos a ver. Después también están los gatillos, R2, R2, LT o RT, según la versión, y bueno, tenemos la canción de Chun-Li, jaja. Y eso, sirven para lo siguiente. Por ejemplo, si apretamos el gatillo izquierdo y hacemos un ultra, un ataque especial, vamos a hacer, si tenemos tres barras de super combo, por así llamarlas, nosotros podemos ejecutar los supers de nuestros tres personajes a la vez, simultáneamente. Con lo cual eso va a quitar una brutalidad de vida. El problema es que el tope de rango de las superbarras son 5. Te comes 3 con eso. Pero bueno, siempre es de agradecer. Y aquí es donde influye la elección del personaje al principio. Los personajes. Exactamente. La elección de en qué modo de combate luchan cuando los llamamos. Uh-huh. Porque harán el ataque especial que vaya con su rango. Si, por ejemplo, les metemos distancia, por ejemplo, le metemos distancia a Ryu, pues hará su ultra de Hadouken. Y si le metemos otra cosa, pues hará otro ultra. Entonces tenemos que saber muy bien qué vamos a utilizar antes del combate. Exactamente. Además, es recomendable utilizar todos los personajes en el modo de entrenamiento para ver cuáles son las compatibilidades, porque a lo mejor un personaje tiene disparos a distancia y a lo mejor uno simplemente es un agarre, y ese agarre se pierde porque no quita vida. Dime, Oscar. ¿Estos parámetros hay que ajustarlos cada vez que se empieza un combate? No, hay una opción muy interesante, que esto es un detalle muy bueno que ha tenido Capcom, que tú tienes una ventanita que puedes tener tres equipos predeterminados. Uh-huh. Tú escoges los tres personajes y la forma y el color, bueno, y el traje que quieras que tenga. Tú escoges en plan, pues quiero que tenga este color y quiero que tenga esta ayuda. Pues ya los tienes predeterminados, le das a un botón antes de empezar a coger los personajes y tienes las tres, por si quieres variar lo que sea, pues los tienes ahí, plus, y te ahorras mucho tiempo. Con esto te puedes hacer builds y sí, eso. Sí, es eso. Pues son inicios rápidos, sí. Para no tener que estar todo el rato, porque es un coñazo. Sí, es un coñazo. Si no sería bastante coñazo, sí, porque perderíamos hecho, demasiado tiempo en eso antes de empezar. Exactamente, en los combates online, pues si dan un minuto para escoger los personajes, pues he llegado a esperar los 55 segundos, ¿sabes? Y es un poco, oye, me cortas el rollo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, además de estos, pues tenemos, digamos, el llamado X-Factor dentro del juego. Si nosotros pulsamos los cuatro botones a la vez, y con los cuatro me refiero a los tres golpes y al especial, vamos, si le damos con la palma de la mano al mando,
podremos entrar en modo X, entre comillas, y digamos que vamos a ser más rápidos, más fuertes y vamos a ser invulnerables ante ataques si vamos, nos defendemos. Vamos, un modo Berserker o algo así. Sí, es un modo Berserker, pero no pierdes vidas. Tú si te defiendes, normalmente un super o un ataque, si te da, te quita un poquito de vida. Mm. Si estás en ese modo, no te quita absolutamente nada. Y bueno, es en parte un homenaje mecanesco a cierta técnica que podíamos hacer desde Tekken 3. Sí. Que era de carga de energía así y soy más fuerte durante unos segundos. Ya. Pero bueno, esto nos da pie también el... Digamos, si nosotros estamos haciendo un super, pues podemos activar ese X Factor y por encima podemos hacer otro ultra seguido. Podemos hacer dos ultras seguidos, pero bueno, tiene una pega esto. Nosotros podemos utilizar el X Factor solamente una vez por combate. Y digamos que cuantos menos personajes y vida tengamos, pues más poderosos nos va a hacer. Por ejemplo, si utilizamos el X-Factor al principio del combate, pues, hombre, sí, te hará un poco más poderoso, pero a lo mejor te hace falta más para el último personaje para tirar todo. Vamos, que para que sea potente hay que sufrir. Sí, y que te puede levantar una partida, quedándote solo un personaje chungo, te levanta la partida. Sí, sí, sí. Jugando contra la máquina, me jodió el centinela, pues... Tenía los tres personajes y me los mató todos, el tío. Me los mató todos, tío. Aún encima es un personaje fuerte y tal. Y es eso. Te pone tan cheto que si lo sabes jugar bien, destrozas. Pues yo he tenido la... A mí me ha pasado eso, es en plan. Le quedaban al otro tío, yo qué sé, la mitad de la vida en dos personajes y una barra entera en el principal. Y yo me quedé con un personaje con tres cuartos de vida. Jugando online. Jugando online. Activé el X Factor, le di una paliza brutal y acabé ganando. O sea, remonté el partido y me quedé con un cuarto de vida, pero gané. Es así de guay. Lo malo es eso, que tiene una duración de unos, yo qué sé, 10 segundos, 15 segundos. Y una vez que se acaba, pues se te acabó el chollo, machote. Bueno, qué decir también de los personajes. Cada uno de los personajes tiene tres superataques, por así decirlo. Varias combinaciones. Tiene dos ataques normales que gastan una barra de combo. Y tienen cada uno su ataque específico, pues que gasta tres barras. Pero el daño también es mayor que recibe el enemigo. Me gustaría hacer especial hincapié en los personajes que, por ejemplo, aquí se ha usado mucho el hecho del contraataque, porque muchos supers, muchos movimientos de algunos personajes son contraataques, porque como la acción es tan frenética que tienes que estar cubriendo todo el rato, te llueven hostias por todos lados que a veces no sabes ni por dónde te caen, eso está muy bien a la hora de, joder, me está cayendo una lluvia de hostias impresionante, voy a hacer un contraataque, pa, y paras en seco el momento. Eso está muy bien, por ejemplo, con Wesker, hay uno de sus supers es simplemente se queda quieto un momento y si le das una hostia pequeña, la que sea, fuerte, da igual, te para y te da una hostia que te baja una vida impresionante. Wesker está ahí en batio. Sí, bueno, ya hablaremos de... Pero no tiene transformación ni nada de eso, ¿no? No tiene. Es así a pelo él. Es así a pelo. Bueno, en cuanto al plantel, digamos que en este juego tenemos 32 jugadores, luchadores, perdón, en... ya de base y tenemos 4 para desbloquear, un total de 36, que bueno, si es un bajón considerable si tenemos en cuenta que en la segunda parte había 56 luchadores. Yo creo que este es uno de los grandes puntos negros del juego. Sí, sí, primero sí. Porque a mí me gusta en plan tener, por ejemplo, 10 personajes al principio disponibles e ir desbloqueando, claro, los otros tantos, y después porque el plantel es corto en comparación con el segundo. Y lo peor de todo es que viene a base de DLCs. De 5 euros cada uno. Claro, esto es la gran putada de este juego. Y además lo peor es que antes era más complicado desbloquear personajes. Mm. Y ahora en una hora de juego desbloqueas todos. Si juegas... Y eso, quieras que suficiente. No, le quita encanto a un juego de lucha. Sí, le quita encanto porque... A mí ya me jodió bastante con Street Fighter, con el Tekken de PSP. Y el Tekken también, sí. Y bueno, por eso digo, yo prefiero un plantel oculto en principio e ir desbloqueando tú, coño. Y aparte es eso, la cantidad es que es irrisoria en comparación con el 2. Y vamos, que es una putada porque es un juego que no juegas con un solo personaje, sino que juegas con tres en cada combate. Y lo suyo sería pues que hubiera bastante donde elegir, porque si no, al final estamos viendo los mismos personajes en todo el rato. Eso, y el balance que hay con algunos, pues es lo que descompensa bastante a la hora de ver personajes por internet y tal. Ahora, eso sí, acabará teniendo un plantel de luchadores bastante numeroso, sí. Pero a costa de nuestros ricos. Sí, claro. Es lo que os digo, o sea, no os preocupéis, veis pocos luchadores, no os preocupéis, Capcom os lo pone fácil, va a ir poniendo DLCs para que os muráis. Si tenéis las pelas, gastároslas, hijos de puta. En fin.
Son unos capullos. No, en serio. No, no tiene sentido que pongan simplemente casi la mitad de luchadores que han tenido en la segunda entrega y que ahora pongan a descargar los personajes. Si, sobre todo si te vienen además dentro del CD ya. Es algo, joder, inadmisible. Y además que es un juego de lucha planteado para competir. Exactamente. Entonces ¿qué sentido tiene que te quiten personajes que vas a necesitar? Sobre todo porque algunos de ellos facilitan mucho las cosas a la hora de luchar. Estás luchando en desigualdad de condiciones con respecto a otras personas. Y la verdad es que no es justo. Vale, que metas, yo qué sé, escenarios nuevos, que metas modos de juego nuevos. Eso me parece hasta cierto punto loable. Pero restringir personajes es una cosa deplorable. Restringirlos de base. Otra cosa es que desarrolles tiempo después un personaje extra, lo balancees y digas, bueno, vamos a añadirlo al juego y vamos a meterlo en DLC por 5€. Ya, pero cuando los tienes dentro del propio disco, como decía Zoe, es que notas que te están timando. Es que no tiene perdón eso. Es que eso es una... Joder, no entiendo cuál es la estrategia de Capcom. Sí, la estrategia es buena. Cojonuda para ellos, ya, eso está claro. Eso por supuesto, pero joder, para eso, que hagan como están haciendo con Street Fighter, que te sacan reediciones y reediciones, pero joder, que no te pongan putos personajes. Ese, no dudo de una reedición de... Yo tampoco lo dudo. En Street Fighter los personajes que hacen son a mayores, no es que vinieran en el juego o tal, pero aquí no son a mayores, son personajes que ya venían o que deberían venir. Ya, pero de bueno, inicio. Si se están haciendo votaciones... Es para eso. Sí, claro. O sea, votan para gente que la gente que quiera personajes, pues dice, ah, yo quiero este tal. Bueno, pues te lo vamos a poner de descarga. Si lo quieres, paga. En fin. Las posibilidades jugables que nos da este juego, pues no se han roto la cabeza, la verdad, en Capcom. Han sido opción sin conexión, opción con conexión, galería y opciones. En el menú principal no tienes más que esas cuatro opciones. En el menú, pues digamos, sin conexión, pues tienes lo básico. Tienes el arcade, tienes el versus, tienes el entrenamiento y tienes los desafíos. Los desafíos, pues, son para que más o menos te vayas haciendo el control de todos los personajes, porque la mayoría de cada uno de ellos, pues, tienen, digamos, combos particulares o cosas, truquitos que te ayudan en la lucha. Pero bueno, la gran mayoría también, si haces muchos desafíos, te va a ayudar a coger la mecánica del juego. Por ejemplo, para hacer un combo en el suelo, después seguir en el aire, cambiar o lo que sea. Pues eso te va a ayudar mucho para entrar en la dinámica del combate, sobre todo para el online y enfrentarte mejor a la máquina en el arcade. Después, bueno, entrenamiento versus y arcade, creo que no hace falta decir nada. Bueno, el arcade, decir que son 6 combates seguidos y después tenemos al jefe final, que para esta entrega ha sido escogido Galactus. Jorge, efectivamente. Jorge, no sé que... si quieres hacer algún apunte de esto. Yo soy fan de los cómics de Marvel y la verdad, pega, pese ¿no? a que me parece demasiado cheto meter a Galactus de final, está bastante bien hecho. Precisamente por eso. Está muy bien hecho el personaje y me gustó cómo lo plantearon. Además, antes de empezar realmente el combatus, ¡combatus! Antes de empezar realmente el combate con Galactus, él te suelta dos personajes que normalmente son de los cuatro malvados que te puede tocar, o el Doctor Doom, o Akuma, o Wesker, o... Doruma, creo que era. Dormammu. Eso, Dormammu. Y bueno, te plantan dos personajes. Y en un momento estás jugando con uno, pero después te entra el otro y digamos que estás luchando a la vez contra dos personajes. Lo cual es un poco jodiendo. Y tienes que ir bajándole la barra. Hay una barra al lado que te va, según vayas haciendo daño, pues se la bajas. O sea, tienes que bajar al completo para enfrentarte de verdad a Galactus. Lo malo que tiene Galactus es que hay ciertos personajes, tal como sucedía con el malo final del 2, que no le puedes hacer el combo, o sea, el ultra combo, porque no le entra. Por ejemplo, el Maximum Spider, que es el de Spider-Man, que es como claro. El combo de Vega, el ultra de Vega, no se lo puedes hacer porque lo para. Exactamente, o sea, tú los supers de agarre, por así decirlo, que necesitas agarrar al personaje. Exacto, o necesita una animación, pues no los puedes hacer, simplemente puedes hacer ataques a distancia, por así decirlo. Y bueno, dicho esto, pues creo que el modo sin conexión ya no hay más que hablar. Dime, Oscar. Hombre, diría que faltaría un survival de esto, como otro modo clásico, tal. Ya, pero al cabo, en el modo arcade sin conexión siempre acabas jugando. Te acabas la historia al principio cuando compras el juego, o sea, el modo arcade, y después el versus, y ya está. Yo no sé qué pasa últimamente, que en los juegos de lucha ahora se han perdido el survival y el time attack, ya no lo veo en ningún lado, tío. Es algo que, no sé. Yo de verdad, la única saga que le dediqué más tiempo al versus fue en la saga Soul Calibur, porque ahí el modo historia tiene más chicha.
pero después los juegos de lucha acabas con el arcade y te vas al ver. Bueno, han ganado en el tema desafíos, que antes no había ese modo, sí. Y ahora en casi todos los juegos de lucha lo hay y se agradece mucho para aprender a jugar. Tengo que interrumpir porque voy a hacer un recordatorio del concurso. El concurso de Marvel vs. Capcom 3 para Xbox 360 va a finalizar cuando finalice este análisis. Digamos que cerraremos la posibilidad de participar cuando nos vayamos con la siguiente canción, la siguiente música que pondremos después de este análisis, y al comienzo del debate daremos la respuesta, daremos el vencedor. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el nombre del productor del juego de Marvel vs. Capcom 3 que también ha trabajado en Tatsunoko vs. Capcom y ha trabajado también en Street Fighter 4? Nos enviáis la respuesta a complejodanda@cuacfm.org con vuestros datos y demás. Os recordamos, ¿cuál es el nombre del productor del juego que también ha trabajado en Tatsunoko vs. Capcom y Street Fighter 4? Y la respuesta a complejodanda@cuacfm.org. Bueno, para terminar con el arcade, decir que después de acabarse el juego de matar a Galactus, pues, spoiler, nos dan un final que básicamente son dos viñetas, es muy cutre, dos final. Viñetas de mierda explicando un final, un epílogo. A mi forma de verlo, estando Marvel en el ajo, yo digo, joder, no podían haberse currado una secuencia, pues, o una, al menos una página entera, o una página, o sea, bien. Un cómic o algo, no pero sé. No, son dos ilustraciones, son que dos te las ponen con un marco de viñeta, sí, porque... con un marco de viñeta y abajo cuatro frases y ya está, se acabó el final. Y esa mierda ya la venimos sufriendo desde juegos como, por ejemplo, que era normal por otra parte porque no se podía hacer de otra manera, en juegos como, por ejemplo, mismamente Street Fighter 2. Claro, ya. Pero es que estábamos en los años 90. Claro. Estamos en 2011. Hola, ¿qué tal? Me llamo Siglo XXI y no... ¿sabes? Final verdadero vía DLC, 10 euros. Cómeme el nabo. En Street Fighter 2, el primero, era muy cutre y tal. Pero luego en los juegos que vinieron en los 90, en las ediciones posteriores, Super Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, etcétera, etcétera, se curraban más esas ilustraciones. Y en el Alpha también sucedía eso. Sucedía que teníamos una viñeta de mierda y bueno, esperábamos un vídeo super guay que no, nunca llegaba. Y esto es un gran fallo para un juego de la generación actual, porque es que me parece lamentable, sobre todo de la talla de Marvel vs. Capcom. No sé si lo tienes preparado en el análisis hoy, pero me gustaría comentar un poco sobre los personajes en general, la adaptación y... Yo me voy a ceñir al juego. Si tú quieres hacer después algunos comentarios, te sin pues problema. Comentaremos. Pues ahora voy a terminar con el online, que aquí la verdad es que Capcom... ¡Dilo! Ha metido la gamba, lo ha hecho mal. Sí, es una cagada. La han cagado, o sea, lo han hecho muy mal. Aparte, lo más importante del juego, sin duda. Es que el online, que es lo que nos puede dar... cambio a todo, joder, estamos acostumbrados ya desde el Street Fighter y el Super Street Fighter, digamos que nos han tenido bien acostumbrados. ¿Qué pasa? Vamos a ver, de primeras, en el online se resume a dos opciones. Una es luchar por puntos y otra, crear un lobby o luchar por diversión, simplemente por luchar con gente. A ver, nada más entrar en una sala, si es que lo consigues, que ya comentaré después lo que pasa. Entras en una sala, ves que hay gente, vale. Resulta que es un americano o un canadiense, tal. Has creado tú la sesión, vale, está bien. Después de luchar con un lag de la hostia, te encuentras con que no lo puedes echar. No hay un puto botón para echar a nadie en las partidas online. O sea, si tú quieres echar a alguien, tienes que largarte tú y volver a crear una sesión. Con lo cual eso ya es la repolla. Y ahí no acaba la cosa. Tú entras en un online y a lo mejor estás... Si entras de tercero o de cuarto, no hay modo espectador. No tienes, como en cualquier... como desde el primer Street Fighter que salió hace, ¿qué? Hace 3 años. Joder, no puedes ver el combate que está sucediendo en ese momento. Simplemente ves dos cartitas dándose hostias y ves... Y la vida. Y la vida de los personajes que están usando. Y ves cómo van bajando. Lo único que puedes esperar es... a que bajen esas barras y que te vaya tocando el turno. Es una cagada brutal eso. O sea... porque es el juego que le da a los que están esperando, porque es un coñazo esperar por el combate en un lobby. Es lo que la posibilidad que te daban en juegos como Super Street Fighter, claro. Y aquí nada. Pues lo tenía muy fácil, eso era copiar y pegar el modo online de Street Fighter 4. Exactamente, yo no entiendo por qué coño no lo han hecho así. De hecho, joder, en el Super Street Fighter 4 hay una opción que es un canal de repeticiones solo para ver combates. ¿Sabes? Cosa que es... no sé. Que en realidad la base es la misma, pero...
pero muy mal llevada a cabo en este juego. Es que de verdad que con el online no lo han hecho nada bien. Se supone que vía actualización estas cosas sí, tendrán bueno, que llegar. Dicen que van a hacer una, pero joder, es que no entiendo. Para mí que les metieron prisa con el para las fechas de entrega, porque entre meter los personajes DLC, el modo espectador, que no haya más modos dentro del online, porque solo tienes eso, o luchar por puntos o luchar a secas. Ah, no, yo lo del plantel escaso, entre comillas, yo lo veo como algo premeditado. Sí, como una sí. Táctica empresarial. Bueno, eso puede pasar, pero esos detalles que tú dices, joder, estamos acostumbrados a eso, dices, joder, tío, qué coñazo. Tienes que esperar. Yo he tenido que esperar. En plan, una sala de 4 personas he tenido que esperar 10 minutos. Es que después de un online bueno como el de Street Fighter 4 y Super Street Fighter 4, claro. Lo que no entiendo es que viniendo de la misma compañía no han podido hacer algo parecido. Claro. Y bueno, aun por encima, tú simplemente tienes los botones normales para ver los, yo que sé, el perfil del jugador o el perfil de jugador dentro del juego. No podían haber puesto un puto botón para expulsar a alguien en los gatillos. No, los gatillos los usan para que desde tu nick aparezca un bocadillo que diga buen combate, nos vemos o no sé, ¿sabes? Y dices, pero me cago en la puta, han desperdiciado 4 putos botones en poner 4 bocadillos diferentes y se acabó. O sea, ¿me estáis puteando? Sí. No, la verdad es que el modo multijugador en general de este juego es infame. Es infame. O sea, así como tiene no está otros, a la altura. Así como tiene otras cosas que están bastante bien y tal, en cuanto al desarrollo técnico, el modo multijugador, la verdad es que se queda atrás. Se queda atrás porque es que existen muchas otras opciones actualmente que son muchísimo mejores que este juego. Hoy en día, los juegos de lucha tienen como principal eje, creo yo, el modo multijugador. Y el problema que radica en Marvel vs. Capcom 3 es básicamente que si no puedes jugar online de manera eficiente, no merece la pena conectarse y seguir jugando cuando ya has acabado todos los modos de juego y has hecho todo. Yeah. De todos modos, podemos esperar, y esto creo que es bastante posible, una actualización que solucione dichos problemas. Yo no lo espero, como usuario lo exijo. Vamos a ver, para más inri, el asunto es que tú puedes filtrar las partidas por zonas. Bueno, realmente filtrarlo es un poco, digamos, elíptico, porque tú ves, en plan, te dan la opción de zona de tal, cualquiera o igual. No te dan opción a escoger más. O cualquier zona del mundo o tu misma zona. A mí me ha pasado lo siguiente. Yo quiero entrar en una partida y busco en el filtro, pues oye, quiero estar en mi zona, porque si no en la zona zona de cualquier mundo me sale americanos, canadienses y zonas lejos que no me van a dar buen ping y no podré luchar decentemente. Pues claro, yo he llegado a esperar, no sé, 15 minutos hasta que se me tuviera un combate en mi zona, en mi región. Se me ha llegado a apagar el mando, oscurecer la pantalla, un coñazo. Después, si quieres jugar online y después le pones pues cualquier parte del mundo, te encuentras con cualquier guiri, con cualquiera, no sé, canadiense, estadounidense, que es lo que más están jugando ahora, porque es lo digo así porque es contra lo que más he jugado. Y hay algunos que, vale, tienen conexión decente y se puede luchar, pero hay algunos de esto de, no sé, parece que te va el juego a 2 FPS o algo así, ¿sabes? Y te reacciona pues 3 segundos después el ataque, y teniendo en cuenta que este es un juego frenético, dinámico, que no puedes parar quieto ni un puto segundo, media milésima ya es mucho tiempo en ese juego. Y la verdad es que no puede ser eso. La verdad es que en esta generación hay juegos que de gran empaque, como este que tratamos hoy, que cuando salen al mercado tienen una infraestructura online bastante precaria. No sé por qué, pero no está trabajado. No es algo que salga el juego y ya sea un online intuitivo, sencillo y que funcione. Y no, tiene que venir con el paso del tiempo. Yo no sé por qué pasa esto, la verdad. Yo no lo entiendo. Cuando además el modo online en estos tiempos es casi el principal, o lo que pide la gente. Ya está estandarizado. Sí. Vosotros imaginaos, habéis creado vuestra sesión. Se os cuela un estadounidense, un canadiense o alguien de lejos. Os da la paliza de vuestra vida y tú con un lag que te cagas. Y tú dices, joder, lo quiero echar a ver si entra otro. No puedes. Pensad eso. Pensad que esa es la opción que nos da el juego. ¿Qué quiero hacer si quiero echar contra otra persona? Tengo que salir e irte. Lo único que puedes hacer es ponerte tú. Te dan un botón, el triángulo o la Y según la consola. Si le das a ese botón, sí puedes luchar. Si le das otra vez, te deja de poner en cola, con lo cual no se puede luchar. Y no sé, es un sistema que tú dices, coño,
O sea, no voy a ponerme a luchar hasta que salga el otro. ¿Qué pasa si tienes una sesión de más de cuatro, de dos personas? Pues que luchan los otros dos y tú te quedas fuera mirando las cartitas, pegándote, ¿sabes? O sea, no sé, creo que no sé en qué cojones estaba pensando Capcom cuando hizo esto. No, yo creo que se achaca básicamente a lo que comentábamos, ¿no? El problema de falta de tiempo, demás, presión a la hora de sacar el juego, va a salir Mortal Kombat también, van a salir otras cosas interesantes, entonces hay que sacarlo rápido y bueno, ha sido el fallo principal que, como digo, yo supongo que se solucionará con parches. Yo espero, o sea, yo lo exijo, porque si no, vamos... Bueno, y después está la partida igualada, que tú, vamos, vas a luchar por puntos en eso y, claro, tú buscas partida, pues te pone error al entrar al host. Después parece que te encontró una partida y te dice, perdí la conexión con el servidor, y tú te quedas. Qué bien. Me ha llegado a pasar, lo he contado, 8 veces. 8 veces he perdido 10 minutos para encontrar una partida. ¿Seguidas? Sí. O sea, tú imagínate que de cada 10 o 15 que quieras echar, echas una. Y aún por encima te entra uno con lag y te da una paliza. ¿Con qué cara te quedas? Con la de estoy jodido. Mis estadísticas están jodidas. Exactamente, mis estadísticas están jodidas. Esa es la frase. No hay nada peor que tener el pene más pequeño en el mundo online. Sí, tío. Pues lo dicho, concluyendo con el online, yo solo puedo decir, no entiendo cómo un planteamiento tan sencillo como un online, que, joder, Capcom ya está rodada en ese tema, tan sencillo, pues haya podido salir tan horroroso. Tan catastrófico. Joder, con lo bien que lo llevaban en Super Street Fighter 4, yo no sé qué les ha pasado. Y bueno, Jorge, si quieres hacer algún apunte, porque voy a pasar ahora a los gráficos, pues... Sí, con respecto a los personajes, la adaptación, tengo que decir que están bastante bien adaptados. Por ejemplo, sin ir más lejos, el personaje de Thor me parece una adaptación totalmente fiel a los cómics actuales. O sea, está muy bien. Y luego, los nuevos personajes, sin duda. El problemilla que tiene este juego, yo no sé si en el 2 no llegué a jugarlo tanto, podía pasar, pero lo de cargarte un personaje con un solo combo, me parece una exageración. Bueno, depende si lo sabes clavar bien, porque de hecho cuesta mucho hacerlo, ojo. Sí, pero aún así, tío, tienes que mirar por internet los vídeos que hay de gente que hace eso. Te mata con Wesker, porque Wesker está imba. Te hace un combo y muerto personaje, y a tomar por saco. Es la leche. Pero bueno. Bueno, en cuanto a gráficos, pues hombre, hay una estética cómic. Digamos que los entornos... La verdad es que otra cosa que han hecho un pelín mal, que los escenarios de fondo, pues son muy pocos. Se te hace repetitivo verlos. Si ya has visto, sobre todo si has visto ya vídeos por YouTube de todas las cosas que iban colgando, se te van a hacer muy repetitivos, porque hay, ¿qué? 8. Y es un coñazo, tío. Son siempre los mismos. Eso sí, están hechos muy bien, la verdad. Están animados, están muy coloridos. Hay cosas que tienen muchos guiños. Porque de hecho hay muchos que, yo que sé, por ejemplo, está el castillo demoníaco de Ghosts and Goblins. Está la ciudad Metro City de Haggard, ¿sabes? Son cosas que, hombre, ves que están bien. El problema es que es eso, son pocos. A la hora de decir escenarios, pues mismamente Super Street Fighter 4 tiene más. De este juego es eso, se echa de menos mayor cantidad de contenido en ese sentido, tanto personajes como escenarios y tal, se echa de menos. Pues no sé, después en cuanto al diseño de personajes, yo los veo muy bien. Los tíos muy musculados y las tías muy tetudas, lo normal, básicamente en el mundo de los cómics. Y los taunts están de puta madre hechos. Sí, los taunts, si nosotros pulsamos select o back según el mando, pues... cada uno de nuestros personajes hará un taunt, que yo destaco el de Deadpool, lo siento, porque es el mejor. Se te señala a ti en la pantalla y le sale un bocadillo que dice "This is my taunt". Sí, a todo y, esto. O taunt button y cosas así. Deadpool, a nivel de diseño es la polla. Le quitas las armas y es un Mikami, ¿no? Es un Mikami en sí mismo. Sí, pero es la polla, tío, está muy bien. A mí me gustó especialmente el taunt de Thor. No es el taunt exactamente, es una técnica que es un taunt con el que recarga energía, que es la leche. O sea, es tal cual tiene que ser el personaje de Thor. Empieza a salir un aura de energía y a decir te voy a destrozar, no sé qué dice exactamente, pero bueno. Yo, joder, lo había aprendido pero no me acuerdo, en fin. Y bueno, eso en cuanto a gráficos. Están bien, son diseños, pues eso, nosotros vemos en todo en 2D, pero los fondos son en 3D, son interactivos y tal y tal. En cuanto al sonido, la música, pues cada personaje tiene su canción y su versión remix, por así decirlo. La verdad es que está muy bien, a mí me ha gustado la banda sonora, porque además cada vez que, por ejemplo, cambias de personaje, te cambia la canción de ese personaje, con lo cual está muy bien, porque acompaña siempre a la acción. Y de hecho, las voces son, creo, una de las
dentro de la acción, pues son muy buenas. Sí, está muy bien. Porque, por ejemplo, a Wesker le das una hostia, te dice, pagarás por eso. O Deadpool en el aire, pues va a disparar, hace un amago y dice, toma, una piña sorpresa, pineapple surprise, y te tira una granada. Cosas del estilo. Y cosas como cuando llamas a otro personaje. Ah, sí. cuando llamas o cambias por otro personaje, el personaje con el que estás jugando suele decir el nombre. Hay un par de anécdotas muy buenas que, bueno, Deadpool lo dice con un tono en plan, imaginaos a Akuma, es súper aterrador, es la polla, es muy fuerte. Y Deadpool lo llama diciendo, ¡Akuma! eso he hecho. O, por ejemplo, Hulk, si está en equipo con Iron Man y le cambia, le dice ¡Metal Man! Todo gañado, ¿sabes? Son muy graciosas esas cosas. Sí, está muy bien a todos los personajes, a lo que dicen. No sé, a mí personalmente me ha gustado bien. O sea, ya os digo, el juego es muy bueno, pero en cuanto al online la han pifiado un poco. Y el sonido para mí es de lo mejorcito que he visto en juegos de lucha. Sí, tiene además un doblaje interesante. Sí, tiene un doblaje muy bueno. De hecho, Chris... Para más inri, Chris y Wesker tienen las voces que han tenido en el Resident Evil 5, lo sí. cual es un buen apunte por parte de Capcom. No sé en cuanto a los demás personajes, pero por lo que yo sé, esos dos personajes pues tienen esas voces. Y bueno, si nadie quiere comentar nada más, pues me voy a ir con las conclusiones. Sí, yo quiero decir algo, que es lo que comentabas tú, que como juego es bueno, pero tiene fallos en el online. Bueno, al menos estos fallos están en una parte en la que se puede mejorar mediante actualizaciones. Menos mal que vivimos en el siglo XXI sí. y se puede. Por hacer tanto, parches. Si compráis este juego dentro de 3 meses y ya está la actualización en la calle, pues en realidad es un juego muy bueno que no tiene demasiadas pegas. Por cierto, me gustaría hacer una última puntualización y es la diferencia entre consolas. Yo he tenido la oportunidad de jugarlas en las dos. Y he de decir que habiéndolas instalado en las dos, los tiempos de carga en PlayStation 3 son mucho más lentos que en los de 360. Una cosa, Zoe, nos pregunta Javier que qué tal se maneja con el mando de 360. Muy bien, o sea, yo como estoy acostumbrado a los dos de lucha, se maneja muy bien. Depende también si en el mando de 360 juegas con la cruceta o con el analógico. Yo personalmente te recomiendo el analógico, porque la cruceta es un poco ortopédica sí, del sí, mando de 360. Para esto. Sí. Siempre se queja la gente con el mando de 360 sí, la sí. cruceta en los pero juegos de lucha. Pero bueno, aparte en Xbox... juego se adapta bien al analógico. Exactamente, además en Xbox 360 tienes la ventaja esa, que el analógico está más arriba y se da muy bien porque se mueve muy bien para este tipo de juegos. Y bueno, para concluir, hay que decir, lo que más nos ha gustado, que haya vuelto esta saga, que por fin haya hecho su gran aparición, que eso, que el lavado de cara que le han hecho es muy bueno, y digamos que lo que menos nos ha gustado es su modo online, que es deplorable, es algo que espero y exijo que parcheen o arreglen o que hagan lo que quieran, pero que no siga como está ahora porque... Si no matan el juego, lo es matan. Es que lo matan, lo van a ahogar y es un muy buen juego de lucha y, joder, eso sería una auténtica pena que si fuera pique solo por el online. Nos gustan los crossover. No, pues claro que nos gustan pues los sí. crossover. Además, este es muy bueno. ¿Sabe Spider-Man, joder? Bueno, como conclusión final, pues, lo dicho, este es un juego cojonudo, os lo vais a pasar muy bien. Sobre todo si podéis jugar con colegas y tal y podéis tener piques, genial. En cuanto se arregle el online, va a mejorar muchísimo más. De base es un buen juego, pero tener cuidado con eso. Yo os lo aviso, vais a tener que tener paciencia con el online para cogerle el truco también a los personajes, al lag, a todo. Pero eso, un buen juego.